Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su clase de Qigong. Qué bueno que estén por aquí. Hoy vamos a trabajar la última parte de la forma del venado y, un poquito unos calentamientos para prepararla. Y al final me gustaría hacer un trabajo de San Xuan Gong, de nuestro árbol inquietud, dedicado al corazón. Les comento que ya estamos por completo dentro del verano en lo que es el calendario de la medicina tradicional, o el calendario tradicional chino más bien, ¿no? Iniciamos con la luna nueva de mayo, entonces el primero de mayo entramos en el verano y eso va haciendo que la dinámica, ¿no? De nuestra energía, pero también del resto de la energía en el universo vaya cambiando hacia una dinámica que es más propia del corazón, ¿no? Recordemos que la forma del venado que estábamos revisando y que vamos a revisar hoy también es una forma que está basada en la estimulación de los canales de hígado en especial y vesícula. Y poco a poquito vamos a ir trabajando para trabajar el mono, que esta es una forma bien interesante. Que son, recuerden, formas, movimientos, secciones de una gran forma que se llama el Wuxin Shi o el movimiento de los, perdón, la forma de los cinco elementos o de los cinco movimientos o también de los cinco animales, ¿no? Que es otro modo de conocerlo. Entonces, hoy vamos a trabajar el hígado, vamos a ir poco a poquito, ¿no? Les invito a que vayan sintiendo muy conscientemente las diferencias en la energía de la forma que vamos a hacer y del trabajo de árbol inquietud al final que haremos, que ya va a estar dedicado al corazón, para que podamos ir comenzando a trabajar en las próximas clases nuestra dinámica energética de la función órgano-corazón. Por ahora vamos a estimular un poquito nuestras articulaciones. Comenzamos con pies juntos. Manos a la cintura, recuerden sus pulgares van en costillas flotantes y sus codos, a diferencia de otras prácticas, van relajados lo más que se pueda. Si no hago esto, no llevo codos hacia atrás. Suelten sus articulaciones de los hombros y comenzamos moviendo nuestro cuello, ondulando. Recuerden que inhalamos salir atrás y exhalamos, salir adelante. Llevo un mentoncito hacia atrás y cambio de dirección. Alargo cuello. Nuevamente inhalo. Exhalo al ir adelante, inhalo al ir atrás. Y quedamos al centro. Bien, vamos ahora a ondular el cuello hacia los lados. Bajo oreja izquierda hacia el hombro, recuerden que aquí no subo el hombro a la oreja, bajo la oreja al hombro, eso va a permitir que el cuello se alargue. Y ahí, como si alguien le escalara la otra oreja de arriba, ¿sí? Vamos a sacar el cuello y regresar al centro. Y voy. Recuerden mantener también su nariz mirando hacia enfrente, que no haga esto, no se vaya hacia los lados, para poder realmente estimular nuestro cuello por la parte lateral. Inhalo al regresar, pasar por el centro, exhalo al flexionar. Bueno, recuerden que la respiración es un proceso, ¿no? Entonces no es en un punto inhalo y quedo con todo el aire, sino voy inhalando al regresar al centro, exhalando al flexionar. Y
y suavecito una última vez hacia la derecha. Y regreso al centro. Relajo hombros, voy a subir, suelto manos. Subo hombros y voy hacia adelante, circulitos. Inhalo cuando suban los hombros, exhalo al bajar, ¿sí? Por ahí había una pregunta en los comentarios de hace 2 semanas sobre la respiración. Ahorita voy a ir guiando un poquito la respiración. Todas las formas de Qigong tienen un trabajo de respiración específico, pero cuando vamos dependiendo del nivel de la práctica y cuando vamos comenzando, es importante al menos tener en cuenta que estamos respirando y cómo se organiza nuestra respiración, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en este ejercicio les marco que inhalo cuando subo, exhalo al bajar y ir adelante, pero a lo mejor eso les cuesta mucho trabajo sostenerlo en ese tiempo. Puede ser que inhalo cuando subo y a lo mejor ya necesito exhalar, y terminando el círculo necesito inhalar y al subir ya voy exhalando. Sí, puede ser que cambie la duración de la respiración a la que yo dirijo, pero lo que es importante es que vayan acompañando el movimiento con su respiración. Y cambio hacia atrás. Entonces, en la forma, digamos, iría aquí la inhalación y la exhalación cuando bajo y voy atrás. Inhalo al subir, exhalo al bajar. Pero si eso es mucho tiempo, puedo inhalar, exhalar. Lo importante es que tenga claro, presente mi respiración. Bien, extiendo brazos a los lados, traigo dedo por dedo hacia los hombros. Sí, muy importante ir flexionando dedo por dedo, que no se vaya toda la mano, para ir despertando nuestros canales que terminan en los dedos. Y voy con codos hacia enfrente. Nuevamente, inhalo al subir, exhalo al bajar. Cambio hacia atrás. Puedo inhalar aquí, exhalar, inhalo y exhalo. Esta es realmente una respiración corta, donde a lo mejor todos podemos, todas, mantener la inhalación al subir, la exhalación al bajar, pero ahora vamos a hacer un movimiento en el que es más claro esta repartición del aire o esta necesidad, ¿no?, que quizá podamos tener. Suelto brazos. Bien. Vamos a entrelazar manitas. Elevo brazos hacia el cielo. Inhalo aquí, les marco la respiración como es en la forma y ahora vemos una posible respiración alterna. Inhalo aquí, alternativa. Exhalo, bajo poco a poquito, enrollo mi columna, empujo el esternón, empujo ombligo, flexiono cadera. Todo esto es una larga exhalación. Y ahora voy a extender brazos, inhalo, extiendo piernas, exhalo, suelto y relajo. Inhalo, extiendo piernas, exhalo, suelto, relajo, piernas, relajo todo. Última vez, inhalo, extiendo piernas, exhalo, relajo y regreso acariciando las piernas, inhalando, inhalo. Llego al centro, mantengo la inhalación, entrelazo manos, continúo inhalando, exhalo, hasta aquí exhalo, enrollo la columna, bajo manos. Exhalo, 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 inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, regreso, aparición, manos.
regreso. Esa es una posibilidad de trabajar la respiración en este movimiento. Otra, que les invito que si esto es muy largo para ustedes, hagan esta otra. Entrelazo manos, inhalo aquí. Exhalo en la primer parte en que enrollo. Inhalo aquí. Exhalo al acercarme al peso. Las respiraciones de las piernas, vamos igual, inhalo al extender, exhalo al relajar, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y suave acaricio piernas, inhalo aquí, exhalo, inhalo, voy ya construyendo el siguiente movimiento. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Llegar pelvis al centro, exhalo y ligo con el siguiente movimiento. Vamos a hacer una última vez, háganlo con la respiración que más les acomode. Vamos, yo voy a marcar la inhalación larga. Inhalo, su cuerpo cuando terminen, suelten sus piernas un momento. Sí, hay un dato importante en la respiración en general en Qigong. Normalmente la inhalación, cuando yo hago más tiempo de inhalación, eso va a elevar un poco más mi alerta, va a hacer que se oxigene un poco más la sangre porque tengo una necesidad específica de más oxígeno, como cuando corro, ¿no? Y en la exhalación, cuando tengo más duración en la exhalación, eso va a soltar más, obviamente, el aire, ¿no? Va a sacar más toxinas, le va a dar más importancia a ese otro proceso de desechar, de soltar. Y eso va a ir permitiendo que los niveles, los ritmos, ¿cómo le llaman?, vitales, ¿no?, bajen, se tranquilicen. Entonces, por decirlo de un modo muy, muy analítico, la inhalación va a permitir más activación, más agitación y va a procurar los estados de alerta que necesitamos. Y la exhalación va a descansar, a relajar, a tranquilizar y a procurar los estados de relajación que necesitemos, ¿no? Recuerden que en el sistema nervioso ambas cosas son actividad, tanto ya sea que se active el sistema simpático para la alerta y entonces podamos tener las respuestas de estrés que necesitamos, porque son necesarias. Lo que es patológico es el estrés crónico, vivir todo el tiempo en esas respuestas. Y las relajaciones son una activación mayor del sistema parasimpático. Entonces la inhalación va a mantener un poco esta activación hacia la alerta y la exhalación va a mantener la activación hacia la relajación. Entonces, en las respiraciones vamos a procurar en general que sean equilibradas, pero si nuestra tendencia es vivir en la alerta, ¿no?, y es que nuestra inhalación siempre esté muy activa, en algunos casos, algunos maestros recomiendan poner más atención a la exhalación.
Entonces, incluso hay algún trabajo de respiración en el que la inhalación es un poquito más corta y la exhalación un poquito más larga. Entonces, allá en casa, si ustedes saben que en su vida la alerta es lo que priva, están más en esta alerta, ¿no? Con estas respuestas de estrés, entonces les invito a que pongan mucha, mucha atención a su exhalación, pero también puede haber en casa, ¿no? Estas respuestas en donde más bien queremos estar como siempre tranquilos, siempre en cama, un poco adormiladas, adormilados, ¿no? Si ese es el caso, ¿no? Si encuentran un momento en el que más mayoritariamente estén así, les invito a poner más atención en su inhalación, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con nuestro trabajo de calentamiento, pensando en esto, en nuestra respiración, qué necesitamos, si necesitamos poner más atención a la inhalación o más a la exhalación. Les digo, en general, el ideal es que las dos tengan una importancia por igual, pero cuando hay estos desequilibrios hacia más alerta o demasiada relajación, casi tedio, ¿no? Podemos apoyarnos también en nuestra respiración para estimular nuestro balance. Entonces, vamos a flexionar nuestras piernas, ¿sí? Hacer cuestiones hacia talones, eso, y descanso la espalda hacia atrás, que no se quede aquí. Descanso atrás, suelten sus costillas flotantes. Vamos a colocar manita derecha abajo, manita izquierda arriba, en la boca del estómago. Bien, y vamos a inhalar, sintiendo cómo se mueve el sacro cuando inhalo. Exhalo y sientan cómo regresa el sacro al centro. Inhalo. Muevan su pelvis, permitan que las articulaciones de estos dos huesotes hacia el sacro se muevan. Una más. Y ahí observen dónde necesitan poner más atención. Muchas veces la respiración, la parte de la respiración que toma, ¿no?, el mando es la que tendemos a hacer, entonces podemos buscar poner más atención en la otra. Quedo ahí y voy a flexionar poco a poquito la rodilla, adelantar la cadera y regreso, adelanto la otra cadera y regreso, sí, y voy a ir alternando. Inhalo en el centro, exhalo al adelantar la cadera. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y como realmente es solo la cadera la que se mueve, no hay esta elevación, ¿sí? Estoy exagerando, pero cuiden ahí en casa que no pase esto. Estoy en la misma altura, solo adelanto una cadera, regreso, adelanto la otra y regreso. Una última vez, inhalo en el centro, exhalo al adelantar la cadera. Inhalo, exhalo, adelanto la otra cadera y regreso al centro. Bien, voy a tomar mis rodillas y voy a hacer circulitos hacia adentro. En este movimiento, en realidad, se mueven las caderas, los tobillos y las rodillas. Entonces, esta parte de la pelvis no está fija, ajá, también se mueve y eso es lo que me va a ir permitiendo acercar mis isquiones a talones. Conecten sus isquiones con talones. Y vamos hacia afuera. Manos por detrás de talones, alargando columna, isquiones hacia atrás, tapa de la cabeza.
pies hacia adelante. Si poco a poquito el peso en la cadera, puede ser que vaya entrando hacia abajo. Pero si no, quedo aquí alargando columna, relajando la pelvis. Y elevo. Bien. Voy a pasar todo el peso sobre la pierna derecha y elevando el talón, voy a hacer circulitos hacia afuera. Sí, aquí la respiración va a ir normalmente allí hacia el centro, inhalo y al salir exhalo. Cambio hacia adentro. Bien, otro lado. Paso todo el peso hacia la pierna izquierda y voy hacia afuera. Inhalo al centro, exhalo al abrir. Bien, cambio. Inhalo en el centro, exhalo al entrar, al cerrar la rodillita. Bueno, al hacer el círculo hacia adentro. Bien, deposito la planta del pie al piso, cambio, voy a girar el pie, no sé si se alcanza a ver ahí el piecito, sí. Volteo sobre el canto externo el pie, y voy a depositar después todo el peso que pueda sobre él, ¿sí? Dejándolo así, la planta va metida hacia el otro pie y el tobillito está flexionando lateralmente. Regreso, apoyo la planta del pie, sí, quedo con el peso en esa pierna y giro el pie, y ya que está girada la planta hacia el otro pie, el canto externo sobre el piso, voy depositando el peso hacia la pierna derecha. Eso para ir abriendo los tobillos. Regreso planta del pie. Eso, súper. Junto piernas, junto pies. Elevo deditos de los pies inhalando y al exhalar bajo deditos, apoyo metatarso, elevo talones. Y bajo suavecito. La respiración. Inhalo al subir dedos. Exhalo al bajar y elevar talones. Inhalo, sostengo aquí. Alargo la columna, exhalo y bajo taloncitos, los acomodo en la tierra. Todo esto exhalando. Inhalo, deditos hacia arriba. Exhalo, bajo dedos y metatarsos, elevo talones. Inhalo, sostengo, alargo columna. Exhalo y bajo. Inhalo, elevo dedos, una vez, exhalo, bajo dedos, metatarsos, elevo talones, inhalo, aquí sostengo, exhalo, y bajo, bien, y suelto nuevamente. Entonces, vamos a pasar la primer parte de la figura del venado. Espérenme que ahí. Vamos a empezar con pies al ancho de caderas. Inhalamos, traemos manitas al exhalar enfrente del centro inferior, que pone en el centro de su vientre. Los dedos medios se miran entre sí, casi se tocan. Sería hacia allá. Los dedos pulgares descansan. Voy a ir suavecito, flexionando, acercando isquiones a talones, eso flexiona mis piernas. Y voy a pasar el peso hacia el lado derecho, ¿sí? Tal cual pasa este peso.
Nuestras manos, recuerden que van ya en esta forma, bajo dedo medio y anular, que son un poco como los cuernitos, o yo me imagino los cuernitos del venado. Y voy a juntar la piel, el piecito derecho hacia el centro, para después dar paso con talón. Giro la punta del pie y eso va acomodando ya mi cadera para girar. Aquí sí voy a entrar, mi cadera va a entrar en mi ingle hasta pasar a voltear el empeine. Y el codo va a quedar en la costilla izquierda. Para regresar, regreso primero que nada la planta del pie al piso. Y eso, acomodando eso, voy poco a poquito acomodando el peso hacia atrás. Eso va regresando mi cadera al centro y va pasando todo el peso hacia esta pierna. Con la pierna vacía de adelante, regreso y cambio. Otro lado, abro la punta, voy hacia el lado. ¿Sí? Al entrar mi cadera en la ingle, eso va ya girando mi pelvis para elevar mi empeine. Recuerden colocar codito derecho en costillas y esto extiende. Lo que voy a buscar con este movimiento, recuerden, es extender todo el cuerpo, toda la parte lateral, hasta el dedito meñique. Ajá. Que eso va a extender nuestros canales de vesícula y de hígado. Regreso, apoyo planta del pie, flexiono, voy pasando el peso y cambio y regreso. Esto lo hacemos dos veces de cada lado. Y al regresar de este lado, voy a quedar con el peso sobre la pierna derecha, doy el paso, doy un paso con la pierna izquierda, adelanto. Sí, adelanto con mis manos en puño, esta es la siguiente parte que no nos gusta a detalle. Entonces, de ir y venir en estos estiramientos, quedo con el peso en la pierna derecha. Sí, la pierna izquierda está flexionada pero vacía, no tiene peso. Ajá, voy a jalar mis manos, vienen de en esta forma, ¿sí? De ahí las cierro, puño cerrado, con el pulgar por fuera, pero sin contraer el puño, ¿no? Solo dejo un espacio, de hecho, que se sienta la uña en el centro de la palma de la mano. Eso. Doy paso con la pierna derecha, paso el peso hacia enfrente, extiendo manos y al llegar adelante flexiono muñecas. Es como si fuera a dar un golpe con la parte de las muñecas, ¿no? En el dorso. Ajá, ahí eso va a activar las muñecas mucho. Sí es importante, ¿no? Flexionar bien aquí sus muñecas. Ahora, la mayor parte del peso está sobre la pierna que dio el paso adelante. De ahí, lo que voy a hacer es cambiar ligeramente la cadera y pasar el paso hacia atrás, ¿sí? Hasta donde pueda, el peso, perdón, hacia atrás, y voy a ir girando las muñecas a mirarse entre sí. Y ahí mantengo nuevamente nuestros cuernitos en los dedos. Regreso, paso el peso, ¿sí? Extiendo los brazos abiertos, girando las manos hacia afuera. Y regreso pasando el peso hacia la rodilla y al mismo tiempo mi cuerpo, mis brazos entran hacia el centro del cuerpo. Ajá. Hay este giro en los brazos hacia afuera y regreso. Ahora, este giro en los brazos, que no es hacia el hombro como lo acabo de hacer, no lo hagan así, es solo el hombro gira sin subir. Va a ser una extensión en el brazo. Al momento de regresar, creo que se ve mejor así de aquí, ¿verdad? Cuando regreso, asiento la axila, asiento el hombro, asiento el codo hacia el piso y flexiono las muñecas. ¿Sí? Es importante en general, en todo el chikung, pero en esta forma entender
las dinámicas entre la tensión y la relajación. Entonces, primer detalle técnico aquí, paso todo el peso girando mi cadera hacia adelante. Voy a tener como 70-30, 70% del peso cae sobre la pierna de adelante, 30% sobre la de atrás. Ese es el primer paso. Ok, mis manitas, ya que llego ahí, empuño mis manos y flexiono, meto muñecas. Ya están flexionadas las muñecas y ahí, con las muñecas flexionadas, mientras voy pasando el peso hacia el pie de atrás, mi pierna de adelante se extiende y voy girando los brazos hacia afuera. Recuerden nada más aquí, detalle también técnico, siguiente detalle, los hombros no suben ni apachuran el cuello, son solamente los brazos que giran hacia afuera. Hay una torsión del brazo, ¿sí? Ahí. Y extiendo los deditos en la forma que tenía al inicio en la forma, extiendo las piernas y voy a buscar que las muñecas se junten ligeramente. Regreso, voy pasando el peso hacia la pierna de enfrente, asiento hombros, asiento codos, asiento muñecas. Y ahí, el peso estaba al 70% adelante ahora, regreso ese peso todo hacia la pierna de atrás, regreso mi pie y queda mi pierna vacía primero que nada, en punta. Ya que queda mi pierna ahí en punta, lo único que voy a hacer es pasar el peso hacia, a través del metatarso, hacia el otro pie. Y eso va a ser la sensación como de un saltito, ¿sí? Pruébenlo. Estoy aquí sin peso en la punta, después coloco los dedos en el piso, metatarso al piso y paso el peso. Y estoy lista, listo para el siguiente paso. Doy paso, extiendo manos, flexiono, extiendo, extiendo adelante y regreso. Y se repite dos veces. Lo hacemos dos veces de cada lado. Entonces, quedé aquí de la primer parte del movimiento. Inhalo y al exhalar doy paso. Este paso puede ser de distintas, a distintas alturas. Puede ser que a lo mejor me cuesta trabajo subir la pierna o voy y no me conviene tanto. Entonces puede ser chiquitito y apoyar el talón. O puede subir a 90 grados y apoyar y extiendo. Dependiendo, ¿no?, su intención del movimiento, si quieren trabajar un poquito más la fuerza, como más la condición, les invito ampliamente a que suban la pierna y deposite, pero si en realidad les importa más alinear sus articulaciones, ¿no?, despertar su sensibilidad, háganlo pequeñito. También, si ya conocen la forma y la están practicando, entrenando, pues háganlo con todo, ¿no? Y si la están aprendiendo, aunque su cuerpo les pida hacer más grande el movimiento, quizá les conviene a lo mejor hacer las dos primeras veces chiquito para sentir el camino y la siguiente sí con todo el vigor que el cuerpo les pida, ¿va? Vamos juntos cuatro veces, juntas, juntos. Bien, entonces, quedo con el peso, mi pierna ya está flexionada, mi pierna derecha, todo el peso sobre ella, pierna izquierda vacía. Inhalo, exhalo, deposito el talón, extiendo piernas y flexiono muñecas, ¿sí? Bien, exhalo ahí. Todo esto es la exhalación. Giro los brazos hacia afuera, coloco manos y voy inhalando mientras paso el peso hacia atrás. Exhalo, regreso adelante. Bien. Inhalo, recojo el peso. Cambio. Exhalo. Inhalo aquí. Exhalo. Inhalo, perdón, se me fue las muñecas, recuerden aquí. Y regreso. Cambio. Exhalo. Inhalo, voy adelante. Muñequitas, flexionan. Exhalo, voy atrás. Dejo la planta del pie de adelante apoyada.
Inhalo, voy adelante. Exhalo, voy atrás. Y cambio el peso. Inhalo. Muñequitas. Exhalo. Bien. Inhalo aquí. Y descanso. Bien. Si tienen dudas y algunos detalles, escríbanlo en los comentarios. Vamos a hacer toda la forma, ¿sí? Todo el movimiento, perdón, del venado. Empezando por este estiramiento que vimos primero, que repasamos, e integrando esta segunda parte. Sí, son 4 veces, 2 de cada lado, en cada caso, ¿va? Y es una forma continua desde este estiramiento hasta que terminamos este movimiento. Ok, empiezo con piernas al ancho de caderas, manitas hacia el centro del cuerpo, flexiono acercando isquiones a talones, giro palmas hacia la tierra y voy pasando el peso hacia la pierna derecha. Voy colocando ya mis manos como unos cuernitos, acerco la pierna izquierda al centro, doy paso, talón, abro punta, aquí, inhalo. Y coloco planta al piso, voy exhalando y regreso. Recojo la pierna, apoyo, cambio el peso. Bien, e inhalo al ir al otro lado este. Hasta el empeine, recuerden voltear el pie, apoyarlo sobre el empeine. En especial apoyándolo sobre el cuarto dedo del pie, que es hacia donde llega el canal de vesícula. Regreso, planta del pie al piso, exhalo y repito. Eso, aquí ya pueden quizá ir un poquito más vigoroso. Inhalo aquí, exhalo al regresar, planta del pie al piso. Inhalo, voy extendiendo. Exhalo, cambio, planta del pie al piso y regreso. Bien, quedó el peso aquí, voy a cambiar el peso hacia la planta del pie derecho para liberar pierna izquierda. Avanzo pierna izquierda, extiendo brazos, inhalo. Exhalo, flexionando la pierna de atrás, deposito el peso hacia atrás, extiendo mi pierna derecha. Inhalo, regreso. Exhalo, vengo hacia atrás, cambio el peso y voy, perdón, paso adelante, muñequitas, exhalo, inhalo adelante, exhalo, voy regresando el peso atrás, la pierna derecha está vacía, cambio el peso hacia allá, bien, y repito. Pierna izquierda hacia el lado. Regreso manos. Sientan a lo mejor alguna vibración, calor que se produce en este espacio entre las manos y el centro inferior. Tantean. Inferior. Observen cómo está su respiración y permitan que se recupere. Eso, y dejen que la forma actúe en su cuerpo. Tómense este momentito para de quietud, para que los beneficios del movimiento actúen en ustedes. Giro palmas de las manos hacia la tierra y vamos ahí a entrar un momentito nada más en quietud. Abro el pie izquierdo, aquí yo voy a abrir pie izquierdo, no va a ser en espejo. En casa hagan lo mismo, abran su pie izquierdo.
la mano izquierda pasa por detrás, es más, extiendan su mano izquierda al frente, hacia el lado, y giro el pulgar, la muñeca, el codo y el hombro. Recuerden que no se sube a las orejas. Y manita hacia derecha, hacia adelante. Giro mirada hacia la izquierda. Y vamos a tomar ahí un par de respiraciones en lo que la respiración comienza a recuperarse. Relajen su mano derecha. Igualmente buscamos aquí inhalaciones largas, exhalaciones largas o incluso aún más largas que la inhalación. Bien, inhalamos, exhalamos, extendemos manos, juntamos piecitos al centro. Mano derecha abajo para mujeres, mano izquierda abajo para hombres. Tomamos nuestras palmas en tanteando inferior. Sientan sus plantas de los pies, tapa de la cabeza hacia arriba. Su columna en el centro. Muy bien. Y terminamos por hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos por acá la próxima semana. Que estén muy bien.